Muy buenos días, niños. Bueno, vamos a empezar con el tema número 4, ya no, mira, estamos en la semana 4, chicos, del curso de aritmética, teoría de conjuntos. Seguramente que ya algunos de ustedes tienen nociones, quizá la mayoría de lo que es un conjunto. Un conjunto, niño, es una agrupación de elementos que guardan ciertas características. Por ejemplo, si yo digo el conjunto de alumnos del Colegio de Ingenieros Unidos, entonces todos esos elementos son o pertenecen a ese colegio de ingenieros. Pues es muy importante, ¿no?, dar la característica. Si yo digo, por ejemplo, el conjunto de las figuras geométricas, en mi cabeza no me voy a imaginar quizás a un triángulo, a un cuadrado, ¿no? Figuras geométricas que yo recuerdo. Entonces, la forma de que uno va a encontrar un conjunto siempre con una letra mayúscula. Siempre cuando yo quiera relacionar un elemento con un conjunto, el símbolo de pertenencia. La determinación de los conjuntos puede ser por expresión, si es que yo agarro y nombro cada uno de los elementos, ¿no? Y por comprensión sin ninguna característica. Por ejemplo, si yo escribo un conjunto A, por ejemplo, el conjunto A, mira, está por acá. El conjunto A está formado por estos elementos. O. Estoy seguro de que la mayoría se da cuenta que al mencionar cada uno de los elementos, determinando ese conjunto por extensión. Cuando yo menciono cada uno de los elementos, estoy determinando por extensión. Pero si yo digo de esta forma, es el conjunto formado por los elementos X, tal que X es una vocal. Una vocal. Entonces, el que está abajo también es el mismo conjunto que está acá arriba. Lo que pasa es que abajo está por comprensión. Estoy mencionando una característica de ese conjunto, ¿no? Es una vocal. Entonces, los conjuntos se pueden determinar por extensión o por comprensión. Mira, lo que te decía hace un momento, ¿no? Que esto es la forma de notar un conjunto con letra mayúscula. Entonces, esto generalmente se pone con minúscula. Cuando yo quiero relacionar elemento con conjunto, debo emplear el símbolo de pertenencia. Por ejemplo, esto se lee pertenece a. Pertenece a este símbolo que está acá, ¿no? Y este símbolo que está acá no pertenece. No pertenece. Pertenece o pertenece. ¿Y qué te relaciona este símbolo? Elementos con el conjunto, ¿no? Esto relaciona elementos con el conjunto. Relaciona elementos o el conjunto. Pero si yo pongo este símbolo que está acá como una C achatada así, ¿no? Este indica que es subconjunto. Subconjunto o que está incluido. Esto no es un subconjunto, que no está incluido, no es subconjunto. Entonces, el de acá relaciona conjuntos. Esto relaciona conjuntos. Esto relaciona conjuntos. Cuando yo quiera ver, ¿no?, si un conjunto está incluido dentro del otro, correcto, para ver, o si no está incluido. Esto relaciona conjuntos. Correcto. Entonces, este tipo de cuestiones son importantes para esta parte de la clase. Ahora hay conjuntos especiales, ¿no? Como vamos a ver más adelante, conjunto vacío, por ejemplo.
Un conjunto vacío, que no tiene elementos, porque son conjunto unitario, un monomio íntimo, conjunto que tiene un solo elemento, o simpletón también se llama, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a hacer unos ejercicios por acá. Ah, antes de entrar, si yo determino, por ejemplo, cuántos elementos hay acá, a esto se le llama cardinal del conjunto, ¿no? El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos, y se le denota como una N. El cardinal de un conjunto, cardinal de un conjunto, se nota como una N, ¿no? Y pues, por ejemplo, si yo veo el cardinal de A, es igual a 5. ¿Por qué? Es la cantidad de elementos que tiene, se denota así, cardinal de A, ¿no? Entonces, me indica la cantidad de elementos que tiene el conjunto A. Me indica la cantidad de elementos del conjunto A. Eso es lo que me indica. Aplicación, ¿no? Vamos a ver el primer ejercicio, número uno. Tengo como dato este conjunto B. El conjunto B que está formado por los elementos de primera instancia. 3, 6, aquí con llavecita, mira, 9 y 15. Pero este conjunto B, mira acá, tiene este elemento, este otro elemento que está con una llave, tengo un cuidado, ¿no? Este otro y este otro. Entonces, acá me dice que diga si es verdadero o falso. En primer lugar, me están poniendo de que me están poniendo en pertenencia. Pura pertenencia, o sea, estoy poniendo esto, mira. Estamos viendo símbolos, nada más. Pero ojo, que este símbolo que te relaciona elementos con el conjunto. Yo tengo que ver que lo que me están indicando es un elemento, de esto. O sea, tiene que estar acá adentro, ¿no? A ver, vamos a ver la primera. Número uno. Me dicen de que este elemento pertenece al conjunto B. Siempre el conjunto B con mayúscula, ¿no? Pero te hago una pregunta. ¿Esto existe como elemento allá? Al comienzo a mirar. Yo veo el 3 acá solito, no lo veo con llave. Por lo tanto, este elemento no existe. No, no existe en ese conjunto. Entonces, esto es falso, profesor. Esto es falso. Falso. Número 2. Me pone que este elemento, a ver, mira acá, 15. Ahí me falta el slash, por favor, ¿ya? No ha salido así, mira. Este me falta. Póngale el slash, por favor. Póngale el slash. Ahora sí. Voy a mirar si este elemento que está acá, está por acá. No hay ese elemento. Y me está diciendo que no pertenece al conjunto B.
quizás pertenezca a otro conjunto. Pero esto es verdadero, ¿verdad? Es verdadero, porque no pertenece a este conjunto. O sea, esto es verdad. Número 3. Número 3. Me dicen que este elemento pertenece a B, al conjunto B. Observo en mi conjunto B y yo estoy observando que hay un elemento de esa forma, mira, que está entre llaves. Por lo tanto, esta proposición es verdadera, porque este elemento sí existe en este conjunto. A pesar que está entre llaves, como está acá, es un elemento de este conjunto. Por lo tanto, esto es verdadero. Esto es verdadero. Ahí está. Y número cuatro, me ponen que 9 pertenece al conjunto B. Este elemento pertenece al conjunto B. Entonces, yo veo que el elemento 9 está por acá. Y sí pertenece al conjunto B. Entonces, esto es verdadero. Esto es verdadero. Ahí está. Ya. Punto. Vamos a la segunda pregunta, niños. Segunda pregunta. Dando el conjunto A. A ver, acá, número 2. Pero antes de empezar, voy a hacer lo siguiente. Ya, chicos, un ratito, por favor. Voy a parar un poquito esto, un ratito. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con el problema número 2, mío. En este caso, que me dicen que el conjunto A está formado por estos elementos. O sea, tenemos como dato el conjunto A. A ver, dato. Este conjunto A, que se nota con letra mayúscula, ¿no? Está formado por estos elementos. Me lo están dando por extensión, porque estoy mencionando cada uno de los elementos, ¿no? Estos son los elementos, hay otro, está formado de la siguiente manera. Y por acá hay otro. Pero los elementos son estos. Estos son los elementos, ¿correcto? Entonces, nuevamente me piden que indique el verdadero o falso igual que arriba. Me pone el número 1. Dicen que A pertenece, de la minúscula, el elemento A pertenece al conjunto A. Esto es verdadero, lo estoy mirando. Este elemento existe en este conjunto. Esto es verdadero, por ejemplo. Verdadero. En la proposición 2. Me dicen que B, acá por favor pongan el slash, no pertenece al conjunto A. Este elemento, justo si este elemento hay en este conjunto. Hay este elemento, hay este otro, hay todo esto es un elemento y esto. Pero yo no veo a este elemento. Entonces esto es verdadero. Me pido que este elemento no pertenece. No pertenece a ese conjunto. Quizás pertenece a otro conjunto. Yo tenía que verdadero, pero no pertenece. Verdadero. ¿No?
Número 3, tercera proposición, me dice que este elemento pertenece al conjunto A. Primeramente tengo que ver si este elemento existe. ¿Dónde? Acá, en este conjunto A. Y comienzo a recorrer. Acá está, pero no está como acá, como esta notación. Por lo tanto, este elemento en este conjunto no existe. Entonces, este elemento pertenece al conjunto A, vale, no pertenece. No hay ese elemento ahí. Y cuatro, la cuarta proposición, me dicen que C, el elemento C, no pertenece, me dicen, al conjunto A. Pero profesor, yo tengo que el elemento C está en el conjunto A, pertenece a él. Está metiendo lo contrario, por tanto, es falso. O sí pertenece. Ahí está. En ambos casos, chicos, los elementos han sido dados por extensión, ¿no? Y solamente hemos trabajado la relación de pertenencia y no pertenencia. Recuerda que esta relación se utiliza entre elementos y el conjunto. No te olvides. Y esta otra, profesor, esta la vas a entender cuando tú relaciones conjuntos. Conjuntos, ¿ok? Número 3, recuerda que este tipo de notación, cuando expliqué temprano, nos hablan de cardinal, ¿no? De un conjunto, que se le otorga una F minúscula. ¿Qué significa esto? Me indica la cantidad de elementos de ese conjunto. Por ejemplo, si yo veo el conjunto A y quisiera saber el cardinal de este conjunto, yo tendría que contar los elementos que hay acá, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4 elementos. El cardinal de este conjunto es el 4. O sea, hay 4 elementos, ¿ok? Número 3. Aplicación 3. Me dicen que tengo como dato el siguiente conjunto. El conjunto A, o sea, dato. Este conjunto A está formado por los siguientes elementos. Y me dan los elementos por extensión, porque me están mencionando uno por uno los elementos. A ver, tengo 4, punto coma, 4, punto coma, 5. 5 y 5. Bueno, tengo el conjunto A, me pide el cardinal del conjunto A cuánto es. O sea, cuántos elementos tiene. Niños, esta es una condición muy importante, ¿no? Que también se aplica mucho más adelante, ¿no? Cuando yo vea que hay elementos que se repiten, como está pasando en este caso, niños, mira. Se repiten, solamente escríbalo una sola vez. Entonces, quiere decir, profesor, que el conjunto A, yo lo tengo que escribir de la siguiente manera: 4 y 5, sí. ¿Por qué? Porque el 4 se está repitiendo. Porque el 5 se está repitiendo una sola vez. Nada más. Entonces,
Por consiguiente, el cardinal de este conjunto A no sería 1, 2, 3, 4, 5, sino sería 1 y 2. Tiene más que 2 en el mismo. ¿Correcto? Número 4, entonces. Número 4. Igualito, ¿ya? En este conjunto de tablas como datos, está el cardinal de este conjunto A, datos. Este conjunto tiene como elementos a las letras, ¿no? De la palabra ingeniería, o sea, está así. Ahí está. Si me piden el cardinal de este conjunto A, entonces tengo que ver cuáles son las letras que se están repitiendo para escribir una sola vez, nada más, ¿no? Entonces, debo empezar a escribir el conjunto A nuevamente. El conjunto A va a estar así. A ver, esta letra I va a quedar, ¿no? Ahí está. La letra N, la letra G, la letra E. Pero esta letra N, I y E ya no la puedo escribir, ¿no? Porque ya están ahí, ¿no? ¿Correcto? L, sí. Bueno, nuevamente la I, no. Y finalmente A. Entonces, en realidad el conjunto A está formado por estas letras, ¿no? Por estas letras. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Y no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como podría pensar inicialmente, ¿no? Porque hay letritas que se están repitiendo. Si se repite, se escribe una sola vez. No te olvides. ¿Correcto? Vamos a la actividad número 5 por acá, niños. Número 5. Acá, por ejemplo, en el ejercicio 5, me está dando ese conjunto A, dato. El conjunto A está formado, profesor, por los elementos 2x más 1, de esa forma, tal que x pertenece, al conjunto de los números enteros, ¿no? Y que x, y además, tu x es mayor que menos 2, pero menor que 4. Nuevamente me están pidiendo el cardinal de este conjunto A. Pregunta. Cardinal del conjunto A. Profesor, ahí no me están preguntando eso. Me están preguntando cuántos elementos posee ese conjunto. Es lo mismo, niño. No, si me están diciendo cuántos elementos posee ese conjunto que está allá. Lo que me están pidiendo es el cardinal de este conjunto. Pero a diferencia de los anteriores, este conjunto está por comprensión, ¿no? Hay dos características de este conjunto, profesor. La primera es que pertenece al conjunto de números enteros. Ya está, eso me está indicando nada. Y además, que tiene valores. Está entre el menos 2 y el 4. Porque recuerda que el conjunto de números enteros es infinito, ¿no? Puede ser desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, un conjunto, entonces, por lo tanto, acá me lo están acotando,
Estamos viendo un límite inferior y un límite superior. Bueno, ahora sí. Ah, una cosa más, ¿no? Yo sé que mi x, a ver, yo sé que el x pertenece a dos enteros. Pero además yo sé que tu x es mayor que menos 2, pero menor que 4. Entonces, yo de acá puedo sacar los valores que pueden tomar x, ¿no? Yo puedo sacar los valores que pueden tomar x, un ratito. A ver, niños, estábamos entonces en esta parte, ¿no? Ya sabemos que x pertenece al conjunto de números enteros, ¿no? Que x es mayor que menos 2, pero menor que 4. Ah, profesor, entonces puede tomar, mira, la niña puede tomar, mira, mayor que menos 2, puede tomar menos 1. ¿Estaría bueno? Puede tomar 0. Puede tomar el 1. Puede tomar el 2. Y puede tomar el 3. Pero niños, esos son los valores de quién. ¿De quién? De x, profesor. De x. Cuando x vale menos 1, esto no es un elemento del conjunto A, porque tu elemento es de esta forma. Ah, entonces, el primer elemento sería así. Mira, 2 por menos 1 más 1. ¿Pueden hacer cálculo mental o no? Sí, ¿no? Menos 2 más 1. Este es mi primer elemento. Ya coincide con este caso ya, ¿no? Vamos con el otro. Cuando x es igual a 0. Ah, entonces mi elemento sería así. Pues 2 multiplicado por 0 más 1. Y eso te va a dar que es igual a 1. Cálculo mental a nadie, por favor. ¿Verdad? ¿Te das cuenta cómo lo voy encontrando, no? Ahora, cuando x vale 1, profesor, cuando x vale 1, entonces mi elemento es este niño que está acá. Este es mi elemento. 2 multiplicado por 1 más 1. Y me da que es 3. Me falta cuando x es igual a 2. Entonces, 2 multiplicado por 2 más 1. Pues sería 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Dónde encuentras tus elementos? Acá. Estos son tus elementos. Los x los vas reemplazando, ¿no? Ahí. Me falta el último, profesor. Para x igual 3, entonces sería el doble de 3 más 1 igual 0. Entonces, ya tengo A, ¿no? Por consiguiente, mi conjunto A es igual a. Sería, a ver, el primer elemento que es menos 1, el segundo 1, tercer elemento, ya están todos. Estos son mis elementos, niños. Este es negativo, este es positivo. Son elementos diferentes. A mí me están diciendo, entonces, el cardinal del conjunto A cuenta 1, 2, 3, 5. Esta sería la. Tiene 5 elementos.
Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar entonces. Estamos en el número 6, niños. Por acá vamos. Número 6. Daniel. Ahí está, vamos. Consigue que entra todo el otro. Hoy me llevo a la playa. Número 6. Número 6. Dicen la número 6. Me dicen que este conjunto que tengo por acá. Sí. A ver, el conjunto A. Si este conjunto A, o sea, tengo como dato. Dato. Que el conjunto A es igual. Y me dan los elementos. Esto. Ah, perdón, es el conjunto B. Disculpen, el problema es el conjunto B, chicos. Corregimos por acá. Conjunto B, ¿no? Está formado por dos elementos: 32 menos M, punto coma, B3, punto coma, N menos 5. O sea, el dato que tiene el conjunto B, chicos, es unitario. Es un conjunto especial. Unitario. ¿No? Es unitario. Pero hay una contradicción, ¿no? ¿Verdad? Porque si me dicen que es unitario, ¿por qué hay tres elementos? A ver, contemos. Punticoma, un elemento. 23, un elemento. N menos 5, pues hay tres elementos. Pero acá me dicen que es unitario. Pero si es unitario, todo debe ser igual, muy bien. Entonces, ¿no? Como es unitario, por condición, por datos del problema, yo digo de que 32 menos n debe de ser igual a 23 y debe de ser igual a n menos 5. Todos son iguales. Por consiguiente, si yo tomo solamente esta parte que está acá, tendría así, a ver, ayúdame, 32 menos 23 igual n. ¿Qué cosa hizo, profesor? El menos n lo traje para acá. Y el 23 lo traje para el postulado, para que se responda. Entonces, te va a dar que n es igual a menos. Así como halló n, ahora para hallar n, tomen estos dos que están acá y sácalo por aquí abajo. A ver, dice usted 23 igual n menos 5. Entonces, n, déjalo ahí. N, déjalo ahí. Entonces, n va a ser igual a 23 que se quedó allá y el menos 5 pasa para allá. N vale 28. N vale 28. Como ya sé cuánto vale n, ya puedo calcular. A mí me piden en esta transmisión que sume n más n. Y esto te da 37. Entonces, ¿cuánto vive cuando se diga que es un conjunto unitario? Yo veo pues que hay varios elementos. Lo que tiene que pasar es que todos los elementos tienen que ser iguales, ¿no? Para que yo pueda tener una sola vez un elemento. Entonces, así es como se lo va a ver de la TikTok. Vamos a la actividad 7. Aló, Germán. Oye, pero no estaba mi plata, ¿no? ¿Te llevo entre unos 10 minutitos? Yo te llamo ahora, ¿ya? Un ratito. Siete.
A ver, niños, nuevamente me dicen que este conjunto es unitario, o sea, nuevamente como dato, el conjunto A es igual a los siguientes elementos: A cuadrado más 32, perdón, más 3, disculpe. Punto y coma 28, ahí está, así la más bendita, ¿correcto? Pero me dice que es unitario, nuevamente es unitario, niños, unitario. Entonces, si es unitario, quiere decir que los elementos deben ser iguales, me piden el menor valor de A. Entonces, como es unitario, por eso voy a hacer la condición, como es unitario, por tanto, debo de igualar los elementos, niños. Es decir, A cuadrado más 3 tiene que ser igual a 28. Entonces, A cuadrado igual, perdón, 28. Pasas a restar 25. Entonces, quiere decir que A es igual a más menos 1. Cuando yo saco la raíz cuadrada, me deben salir dos valores, el positivo y el negativo. Pero la raíz cuadrada de 25 es más menos 5, hay dos valores. A mí me piden el menor valor. Entonces me piden que yo indique el menor valor. Me piden que diga que A es igual a menos 5. Entonces el menor va menor valor. Ahí. Número 8. A ver, yo tengo el conjunto A, yo tengo como dato el conjunto A, está formado por los elementos, me da los siguientes elementos: A, una llavecita por acá, C, por acá de A. De A. Y por acá nuevamente C. Así. ¿No? Indicar verdadero o falso. ¿No? En primer lugar, mira, yo tengo que ordenar este conjunto. ¿Por qué A? Porque el elemento que se está repitiendo, ¿no? El elemento A se repite y el elemento que está entre llaves también se repite. Acá no puedo decir el elemento C, porque no hay elemento C. Elemento entre llaves, sí, sí hay. Eso sí hay. Pero voy a ordenar, ¿no? A ver, entonces, primero voy a poner el conjunto A, pero en realidad tiene estos elementos. A, tengo B y tengo entre llaves el elemento C. Así. Y ya vi que solamente hay tres elementos. Hay tres elementos, no hay uno, dos, tres, no hay cinco, no hay tres elementos. ¿Por qué? Porque el conjunto potencia de A se forma con el número 2 elevado a la cardinal del conjunto A. O sea, el conjunto potencia es la cantidad de subconjuntos que yo puedo formar, ¿no?, con los elementos del conjunto A. Por eso necesito saber el cardinal exacto. El cardinal exacto de A. Son 3, no son 5. ¿Y qué significa esto? Conjunto potencia. Entonces, conjunto potencia, acá lo voy a poner pequeño. Indica, coma, indica cantidad de subconjuntos. Cantidad de subconjuntos. Conjuntos del conjunto A. En este caso, del conjunto A, ¿no? Del conjunto A. En este caso, ¿no? Entonces, ¿qué hago para saber? El conjunto potencia sería 2, el cardinal de A, que sería 3. ¿Cuánto es 2 al cubo?
Quiere decir que este conjunto potencia va a formar 8 subconjuntos. ¿Correcto? 8 subconjuntos. Ahora, vamos a ver qué cosa tiene acá. A tiene 16 subconjuntos. En la primera vez voy a decir. El conjunto A tiene 16 subconjuntos. Falso. Porque sé que tiene 8. Entonces, la primera es falsa. O es falsa. Número 2. A tiene 7 subconjuntos propios. Tiene 7 subconjuntos propios. Verdadero, eso es verdadero. El de arriba es falso. Tres. Aquí viene 4 subconjuntos unitarios, falso. 43, 1, 2, 3, unitarios. Y 4, el conjunto vacío pertenece al conjunto potencia, esto es verdadero. Verdadero. Conjunto vacío es un conjunto de cualquier conjunto. El conjunto vacío es un conjunto de cualquier conjunto. Bueno, ahí vamos a quedar. A ver. Ya, niños, disculpen cómo se llama la interrupción hace un momento que se fue con el internet. Yo les voy a poner las fotos ahí en sus grupos. Disculpen, chicos, no, que no los había dejado entrar temprano, pues, ¿no? Pero les tengo que cumplir las indicaciones de la directiva. Solamente tomaron. Yo estoy haciendo lo siguiente: estoy tomando la asistencia a los alumnos que están parados. Oiga, sí. Están en la lista, ustedes ha cancelado, por favor, arreglen ese problema. Con permiso. Buenos días.